Oye, ¿qué te parece esto? Estamos en el mes de septiembre, 6-7 meses más atrás, en enero, febrero. Esta escena sería insólita, tú y yo hablando a través de las mascarillas en un parque, en fin, a aire libre. Realmente sería insólita. Pero en abril o en marzo también sería insólita, porque no podríamos En estar abril aquí. o en marzo también, porque no podíamos, pero porque todavía no había mascarillas, porque con la mascarilla ha habido una controversia. Entonces, ¿cómo se ve el asunto este de la pandemia desde el punto de vista de un antropólogo? Yo me imagino que, y de un paleontólogo, yo Es el imagino. azote, las pandemias son el azote de la humanidad. Bueno, ha sido el azote de la humanidad. Claro, es uno de los jinetes del apocalipsis, ¿no? Hemos aprendido poco, ¿no? Porque yo pienso, ¿cómo es posible que se gaste tanto dinero en armamento militar para defendernos del enemigo exterior cuando tenemos tanta experiencia de que el enemigo estaba Porque dentro, pasa como con las venía de catástrofes, los pulmones, ¿no? porque pasa como con las catástrofes naturales, ¿no? La gente construye, si le dejan, en la orilla del mar y hay un fenómeno, hay un término que es importante, que es el de la recurrencia. Es decir, algo que ocurre cada 5 años, quiero pensar Que se que tiene se en cuenta. planifica. Igual no, Igual no, porque porque a lo mejor no está ni vemos interesado. casas construidas en Vemos de todo, torrenteras. vemos de todo. Entonces hay fenómenos que tienen una recurrencia de pocos años y más o menos forman parte de lo previsible, ¿no? Entran en las planificaciones. Conforme la recurrencia va siendo cada más tiempo, cada más Vamos años. olvidando más. Sí. Empiezo a apreciar unos conatos o unos amagos de pensamiento mágico en relación con la ciencia. Porque ahora queremos que la ciencia haga milagros. Es Vacuna decir, en octubre. exactamente. Los milagros que antes le pedíamos a la religión cuando sacábamos para que lloviera al santo en andas, queríamos que el santo hiciera un milagro que lloviera. Ahora pretendemos que una cosa, una nueva religión, en realidad una nueva fe, una nueva creencia que se llama la ciencia, vaya a solucionar nuestros problemas con una varita mágica. Es decir, le pedimos se supone que la ciencia tiene que hacer un milagro. Y esto me preocupa porque no deja de ser pensamiento Es mágico. pensamiento mágico, sí. Yo incluso a veces me pregunto si parte de los rituales que nos han dicho que hagamos, por ejemplo, llevar la mascarilla, que al principio era perjudicial, lavarse las manos 5 veces al día y tal, Exacto. tienen algo de ritual Tiene mucho, obsesivo tiene muy relacionado mucho. con la religión, ¿no? Sí. ¿No tendrías por enseñarme un neandertal? Mira, estos son los de Atapuerca, algunos de Atapuerca son reproducciones, ¿eh? Malves. Pero ¿Pero claro, neandertales tienes o no? sí, claro, tienes que ver a un neandertal, ¿no? Tú eres el neandertal, Por a fin de eso, por cuentas. eso. Porque Sí. déjame ver a un hermano, ¿no? Bueno, vas a ver y te va a impresionar, yo creo, ¿no? ¿Sí? Sí, cuando veas a un neandertal, a ver qué te ¿Y parece. qué? ¿Pero qué me va a enseñar? ¿Un cráneo Un o...? cráneo, ¿no? Que es lo más representativo. Además, como tú eres un clásico, te voy a enseñar un cráneo de un neandertal clásico. Ah, qué Se bien. llaman así, que son los últimos neandertales. Ah, aquí Hola, ¿qué tal? tienes los cráneos. Aquí tenemos, estos son reproducciones, pero reproducciones muy valiosas, porque son reproducciones Muy bien con mucho hechas. detalle y que no se pueden adquirir en los circuitos normales y demás, ¿no? Pero voy a ver si te encuentro alguno que te agrade. Mira, este por ejemplo es interesante porque tiene un cerebro enorme. Este es de Israel, este fósil. ¿Lo puedo tocar? Sí. Viene de Israel este fósil, ¿eh? Un yacimiento que se llama Kevara. Este tiene una capacidad craneal muy por encima de la media actual. Tiene un gran cerebro. O sea, los neandertales no tenían cerebros pequeños. Esta es su mandíbula. Ah, sí, encajado perfectamente. Esto es un neandertal. Clásico, ¿eh? A ver, Cuidado, que no te desmonte que el no se me invento. desmonte. A ver, o sea, Esto es un neandertal ha encajado muy bien, sí. de Tierra Santa, además. Ser o no ser un neandertal, ¿no? Mira, que es curioso porque tiene expresión, ¿eh? O sea, aunque me falta La la cara, cara, tiene expresión. si no la tienes, se la ponemos.